Calzoncillo Music Night. 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 Calzoncillo Music Night desde el ensayo. Oh, calzoncillo Music Night. Calzoncillo Music Night, venimos a improvisar y a jugar un ratito aquí en Calzoncillo Music Night. A traer cosas bellas y mucho amor y pa' bailar. Improvisaremos canciones, trataremos de no hablar de sexo con niños. Bueno, no creo que lo logremos. Pero espero que no pase, no, por favor. Hey. Calzoncillo Music Night. Calzoncillo Music Night. Calzoncillo Music Night. Calzoncillo Music Night. Parte más talentosa de este podcast, los dedos de Titito. ¿Qué me haría sin tus dedos, Titito? Dame dedo, Titito, dame dedo. Calzoncillo Music Night. Calzoncillo Music Night. Calzoncillo Music Night. Calzoncillo Music Night. Ay, Dios. Estuvo bonito ese final, fue cortito. rapidito, como anoche. Como anoche, sí. Sí. ¿Sabes qué? Que me pusieron no me dieron un strike, pero me dijeron que había una canción con copyright. ¿Qué? En el programa. Una canción que se grabó en Calzoncillo Music Night diciendo que tiene copyright en YouTube. Coño. ¿Y sabes de qué era la canción? La canción que yo no sabía que existían otras canciones que decían: vamos a casquetearnos en la luz. Me dijeron que era de Elvis Crespo. Alguien me dijo que era una canción de Elvis. Alguien está haciendo chavo de ese episodio porque dice que el dinero de ese episodio, toda la millonada de dinero que hacemos en Calzoncillo Music Night, hay que dividirla en ese episodio con el dueño con de el esa dueño. Canción. Si se gana un Grammy, va a ser para nosotros también. Uh-huh. No tienen que tirar algo con eso. No, también yo espero que no, Dito, porque si te gana un Grammy esa canción y hace un montón de dinero, primero yo no estoy en esa canción. Verdad, soy verdad. Yo no voy a coger mi parte de esa canción. Está Loni y está Ale. Y entonces eso va a ser un reguero porque te van a demandar, Dito, sí, porque son unos cabrones. Sí, sí. Loni salió con el coro. Así que me jodí. Loni va a decir, ese coro es mío. Ajá. Ese coro es mío. Así que. Ay, Dios mío. Y me agriñaba decir, no, esto se grabó en mi sitio. Eso es. Eso yo tengo el derecho 30, creativo de aquí. El 30%, porque eso está inspirado en lo que pasa en mi sitio. Esa canción está inspirada. En mis clientes, en los clientes que Que chavienda como hacer un copy. La verdad que uno puede tratar de hacer una apelación con eso. Pero si no te aceptan la apelación, ¿sabes? Te pueden quitar la página de YouTube. Uy. Te pueden cerrar la página. Así que yo digo, ¿no sabes qué?
Que se joda, en ya, verdad. Pero ¿qué Putin eso? Como que, yo estaba chequeando y dice, ah, sí, de esto te podemos llegar hasta cancelar la página porque está tratando de decir que algo de alguien es tuyo. Si ellos no, tú no mandas mucha evidencia de lo que de esto, te pueden quitar la página. Sí, sí, eso déjaselo a Sony. Cuando tú estás firmado con Sony, tú dejas que Sony... Y Shakira te robó una canción. Tú dejas que yo pre... Sí, 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 seguro que sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Buena canción, de verdad, sí. Qué bueno que la pasaron, vi los episodios, sí, con Lonnie y con Alex, súper cabrón. Vi cuando me estaban diciendo que bueno que Rino está. La gente aplaudiendo, Qué cabrón eso. Los odio. El mejor público. No, Eric estuvo en una haciendo la... Ya hablamos en Comedy Bill. Ah, sí, pero... Comedy Bill, que hablamos un montón, sí, sí, ahí. Pero sí. Felicidades, Eric. La obra estuvo bien cabrona. Te fue súper cabrón, en verdad. Gracias a todos que fueron. Gracias a la gente que fue para allá y la pasó, si cabrón. Si más gente, no, te vieron la obra, no hubieran aplaudido. No. Sí. Qué bueno. Yo pienso que Carlos Vega debe cogerte a ti como... Cuando él vaya a hacer una obra... Que él no saque en la obra y que tú seas Carlos Vega. Como que los personajes que macharranes que él haga, que los haga Eric. Así como que los haga Eric. Yo creo que a Eric le van a quedar súper bien. Así como que... Porque yo soy más macharrán que Carlos Vega. Porque se ven macharranes así los dos. Se ven como que... Pues vamos a ver. Sí, pues puedo hacer de un... Mini Carlos Vega. Sí, un mini Carlos, como que mini el actor Carlos que Vega. Coge para su... Si hacen un biopic de él, que seas tú. Un biopic. Sí. Eric sería Carlos Vega. Carlos Vega me dio un par de consejos, de verdad, y uno de los consejos que me dio fue, aguántate esta, ¿cómo cuidar tu cutis? Esos son consejos de actores, cabrón. Sí, él sabe. Él sabe, él me dice, mira, yo tengo 50 y pico años, pero mira este cutis, ¿cómo está? Semen. Pues esto... Todo lo que usamos todos los actores desde siempre. ¿Tú has visto? Yo no lo quería decir, sí. Pero fue... Eso lo que usan todos, por eso todos los actores eso lo que usan. Sí. Se lo enseñan en la universidad. Sí. Dinsaya le enseñó. Esto va peor, de los demás es peor. Llevamos 4 horas diciendo los peores comentarios. Sí. O sea, mucha gente pasó por Dinsaya. Por las manos de Dinsaya, tú dices. Sí, por su tutoría, por su maestro, por ser maestro. Él fue maestro de muchos. Sí. Va a decirle a Magriña que venga para acá, ¿verdad? Magriña, tú conociste a... ¿Tú pasaste por las manos de Dinsaya, Magriña? Yo estuve en el teatro rodante. Ven para acá. Va a conocer el siguiente gobernador de Puerto Rico. Cabrón, porque cuando lo nombren gobernador, este es el video que van a poner. Este es el video que les van a poner. Bueno, ya tiene otro video incriminante. No es el primer video. ¿Qué? Hay 2 o 3 por ahí. Me spoté por aquí. Sí. Buenas noches. ¡Oh! Aquí está Ricardo Magriñá. Gracias. Yo estuve en el rodante. Qué cool, coño. Hice 3 producciones allá. Fue divertido, en verdad, estuvo chévere. Yo pienso que sí, las producciones. Yo pienso que en la UPI a los estudiantes le dan una oportunidad de participar en unas obras bien que están bien... son una producción bien cabrona. Sí. Vestuario, escenografía, todo. Como que una... Sí, todos los elementos, porque es un... ¿Sabes? Genuinamente es un esfuerzo colectivo donde los estudiantes que tienen sus intereses diversos, ¿no? Pues entonces pueden participar desde el espacio que les interesa, ¿no? Los que tienen más interés en vestuario, pues participan en el vestuario. Los que son de maquillaje, pues maquillaje, así por el estilo. O sea, que es un taller activo, ¿no? Que integra. ¿Y en tu experiencia, qué es lo más que quieren ser? Pues mira, la mayor parte de la gente... Bueno, mucha de la gente en el departamento de drama quieren ser actores. Cabrera. Ahora, algo interesante... O por lo menos esta es mi percepción. Y yo estuve en el departamento hace 10 años, que esto a lo mejor ha cambiado, ¿no? Pero... Sí, ahora no hay estudiantes. Exacto. una de las cosas que siempre me pareció interesante es que había como esta...
había como esta riña medio unspoken entre los estudiantes que se dedicaban a las labores técnicos, que genuinamente querían ser técnicos, ¿no? Porque si hay gente que les interesa la iluminación y la escenografía, que sea. Que yo pienso que está súper cabrón, de verdad. Sí, es un arte hijo de puta. Y los estudiantes que estaban en actuación. Era como esta cosa de como que los actores como miraban a los técnicos con un poquito de desdén, como que, ah, ustedes no son tan talentosos como nosotros. Y los técnicos miraban a los de actuación como que, ah, ustedes no tienen la capacidad que nosotros tenemos para hacer la... Para que te veas así. La matemática y la cosa. Y entonces era como este rollo, ¿no? Sí, y era de lo más interesante. Era de lo más interesante la dinámica social. Claro, sí, claro, los regaños son colectivos. ¿Tú te concentraste más en qué tú te concentraste más? Mira, cuando yo entré, ya yo estaba en el Ateneo, o sea, que yo estaba en el Conservatorio de Arte Dramático del Ateneo y pues prácticamente mi carrera actoral yo lo estaba haciendo allí, ¿no? Yo entré al Departamento de Drama porque yo quería tomar las clases de Escenografía 1, Escenografía 2, Iluminación 1, Iluminación 2, porque yo estaba haciendo esto sobre la marcha, o sea, como que en Mayagüez, yo estuve en el grupo de teatro de Mayagüez, en Teatrum, Y empecé a hacer estas cosas, ¿no? Y como que seguía haciéndolas sobre la marcha, pero nunca tuve una educación formal en ella. O sea, yo estudié ingeniería y aprendí a hacer planos y cosas, pero nunca tuve como que una clase de escenografía formalmente, ¿no? Y la idea era ir a coger esas cuatro clases, pero me di cuenta que con las clases que ya yo había cogido en Mayagüez con Teófilo, completaba el grado. Así que pues entré al departamento y cogí las demás clases y completé el área de énfasis en producción técnica y actuación. Qué curioso, sí, está. Yo no tenía ningún interés de actuar en el departamento de drama. Yo fui a eso, como quien dice, ¿no? Y estaba, pues, como te dije, me di cuenta de que había esa cosa. Yo un poco me movía entre los dos espacios, ¿no? Jangueaba con los dos corillos, como quien dice, porque ya había gente que pues me había visto actuando en las obras del Ateneo y eso. Y yo, como tanta otra gente, fui a acompañar a una amiga que iba a audicionar para el rodante. Ah, y te cogieron. ¿Y allá la cogieron también? No. ¿Listo? Eso pasa. Sí, en verdad fue, pero... Fue el, no chicho, fue no chicho. El bad trip de los bad trips, porque la audición fue como extraña, porque Dean llamaba a la gente que entrara, y entraban en grupos de dos o tres personas, y entonces él los audicionaba, ¿verdad? Entonces como que entró el primer grupo, el segundo grupo, el tercer grupo, y después él decía como que, ok, el número uno del grupo uno con el número tres del grupo dos y el número dos del grupo tres, y entonces estaba como que construyendo el elenco sobre la marcha, y eso iba haciendo que la audición se extendiera. Y entonces... Sí, audicionabas un par de veces. Sí, y había una escena que había un personaje que era el papá de la protagonista, y cuando asignaron los papeles... Pues ese personaje no lo asignaron. Y entonces empezaron a correr la escena y cuando llegaron al momento donde ese personaje habla, pues él no estaba. So, es como que pues mandaron a este muchacho que se llamaba Harrison, que el que él hacía los personajes de los papás, casi siempre. Y entonces él subió y lo leyó. Y entonces volvieron a pasar la escena y volvieron a no asignar el personaje. Y entonces pues, se trancó en el mismo sitio, volvieron a asignar al mismo muchacho, él la leyó. Y cuando estaba en esa audición, en realidad, yo estaba construyendo una escenografía de una obra que se llama El Soplador de Estrellas, y salió un momento para ver qué estaba pasando, y ahí fue como que me metí en el proceso de la audición, porque la muchacha me dijo, ¿no? Y entonces, pues, yo tenía que irme, porque tenía que terminar. Y entonces, cuando empiezan a correr la escena, que ya hacen la asignación, yo levanto la mano y le digo, Dean, no asignaron el personaje del papá. Y se vira así en la silla y me dice, ¿vas a hallarlo? Y yo pues así como nada, y voy a ver el personaje, yo leo el personaje, ok, y vuelvo y me siento. Y vuelven a pasar la escena y vuelven a asignar el personaje. Y yo, Dean, no asignaron el personaje del papá otra vez. Y me dice, pues vas a hallarlo. Y yo bajé otra vez. ¿No? Eso. Y estoy haciéndolo encojonado, que mil este fucking gente que no asigna el de personaje. Y entonces al otro día, como al otro día, dos días después, yo estaba ya terminando la escenografía que estaba operando, y vienen los muchachos corriendo al departamento como, Ricardo, ¿viste la lista? Y yo como que, no. Tienes que ir allá al departamento de drama para ver la lista. Y yo, ok. Y pues fui para allá y vi que me habían cogido para el rodante. Qué cool, qué coño. Y pues, como nos dan exención de matrícula en aquel tiempo, yo no sé si todavía lo están haciendo, y me imagino que sí. Ya yo había terminado las clases en el departamento de drama, pues ya yo había terminado.
Pues yo dije, pues tengo la sesión de matrícula, me voy a estudiar Derecho. Y estuve un año estudiando Derecho con ah, coño, con la sesión de matrícula. De diablo, que eso, eso... Magriñado lo que estaba razón, haciendo. Por ah, me van a dar esto. Pues dale, pues voy a, déjame estudiar algo que valga la pena. No voy a quedarme en Humanidades siendo actor. Es que ya había cogido todo ya. Así que esa es la historia de cómo llegué a Rodante. Y fue divertido, ¿verdad? Hicimos lo justo. Hicimos Las Fenicias, que es parte de la trilogía, ¿no? Esta con Antígona y Edipo Rey, Antígona y Las Fenicias. Fui Edipo. Estuvo cool. Era ciego, caminaba por ahí. Edipo está pegado en Pornhub. ¿Sí? ¿Sí? ¡Ah, ya! Entonces, sí. Sí, sí. Y la ¿qué tuve en Pornhub? ¿Qué tuve? Días Importantes, que fue la para la que audicioné. Que era una obra de inglesa. Un muchacho que se iban para la guerra. Yo una vez te vi pasando canales, estaba viendo una película en el Canal 6 que tú haces como de un tipo que lo están buscando los policías, sí. Y esta muchacha te vende. Muy lejos de la realidad esa pendejada de la policía. Pero esta en esta se escapó. Esa se llama El Lado Oscuro de las Arañas. Es una obra de Roberto Ramos Perea que Eduardo Rosado la adaptó y se hizo como película. Como se veía cool. Está chévere. Mira, en verdad yo pienso que Magriño para películas así... Pinta bien cabrón. Sí, hay un par de películas cool ahí. Y un montón de cortometrajes. Yo hice un montón de cortometrajes y nunca los veo. Ajá. Sí, por eso tienes que hacer eso acá, a ver si llegan. A ver si llega el corto que yo salí en el 2002. A ver si alguien lo tiene por ahí. Así están las películas también. Y yo me siento también un poco raro, porque es como que, ok, pues tengo mis cortos, los puedo poner en esta muestra, pero yo no me siento cómodo poniendo mis cortos en esas cosas. Es como que vengan a la muestra de cortometraje, véanme ahí, no sé. Sí, sí. Pero pon uno, por lo menos cada vez que se haga, pones uno tuyo. Anuncias otro y dices, ¡ah! ¡Era de los míos! ¿Qué hay ahí? Y cerrando la noche. El momento que todos estaban esperando. Cuatro cortos míos corridos. Magriña sería como que el Stan Lee de la película de Marvel. Ah, ¿tú no tienes micrófono? ¿No tienes micrófono? No, nunca. Es que no tengo. No había más cables. No tenía. Ah, coño. Te amo, Loni. Mira, las camisas. Las camisas. Estamos haciendo camisas. Es algo que yo quería hacer desde hace mucho tiempo y no, en verdad no me había sentado a hacer la cuestión de los diseños y eso, pero tenía los diseños así en la mente hace un montón de tiempo, así que por fin me senté. Esta es una de las camisas, no sé si puedan ver. Esta es la nueva, está cabrona, esta gente. Dice, hay una foto, la foto del nuevo día, de cuando la policía intervino en el ensayo, un momento histórico. Todos los policías eran tan hay un chorro de policías ahí metidos ahí. Para que vean que no es una exageración cuando yo digo que habían casi 50 oficiales en esa intervención. Sí, aquí tienen por lo menos una quinta parte. El que pasaba por ahí decía, esto es un pario policía lo que hay aquí. ¿Qué? Yo me recuerdo que yo estuve en una vez que llegaron, que yo creo que también se metieron después en el paseo, por el paseo. El por paseo allá en Lover Bar. Yeah. Pero estaban con metralleta todo. Y todo era, esto vamos a un lugar a matar gente, a guerrear. En la pandemia ellos venían con las armas largas, incluso cuando hubo una de las intervenciones, ellos amenazaron al bartender con la pistola y la cosa, ¿sabes? Wow. Es eso está el carete. Que es la cosa más interesante, porque es esta cuestión de que nos preocupamos por ti, queremos protegerte del COVID, te voy a dar un arriba tiro. ¡Arriba las manos! Así que pues... ¡Estás para tu caso, te mato, puñeta! Oye, que así está ahora el de Corea, lo envié una noticia... Que dice que el que quiera suicidarse y no lo logre, él lo va a matar. Gracias. Es un servicio del Estado. Si alguien va a morir, lo voy a matar yo aquí. No va a andar. Si te mato, te mato. Sí. Él es el dueño hasta de la muerte. De tu propia muerte. Bueno, el mismo se mató. Como que... Sí. Y salió de nuevo. Él dijo que había muerto y no había muerto. Todas. Sí. Mira, ¿a cuándo están las camisas? Pues las estamos vendiendo a 22. Esta dice, yo sobreviví la redada de la policía en el ensayo y solo me dieron esta ridícula camiseta. Como les dije, tiene la foto de la policía en la intervención. Hay uno bregando con el celular y se está tirando selfie en el ensayo. Sí, porque esto es como, o sea, es el sitio para las intervenciones policiales. Yo lo veía, en verdad, la vez que yo creo que fue después de un show de un open mic que vinieron un montón también y después se metieron para allá. Sí, se han tirado un par de veces. Sí.
Este es otro diseño. Está haciendo referencia a la cuestión de Super Mario. Super Mario, que ahora está de moda con la película Super Mario Brothers. Y es la escena clásica cuando tú pasas el mundo 4, o sea, el 1-4 o el 2-4, ¿no? La tabla 4, que dice Thank you, Mario, but our princess is in el ensayo. Con el artecito de para que venga para acá a buscar a tu princesa. Exacto, que está por ahí. Está por ahí. Están las princesas ahí. Princesos. Las princesas. Al juego de Teenage Mutant Ninja Turtles de la maquinita. April O'Neil kissed me en el ensayo. Para los que, pues, en algún momento... De chichadito. Eso pasa. Hay gente que se ha convertido en tortuga. Ha sido un proceso bien interesante, bien interesante. Para los que pudieron jugar la maquinita de Teenage Mutant Ninja Turtles antes de que le viraran 8 palos y par de pues aquí pueden recordar ese momento hermoso. Y ¿qué falta? Esta que pues básicamente solo me interesa a mí porque yo soy fan de Mega Man. Que pues tiene la escena final de Mega Man 3. Es un spoiler, mala mía, si no han terminado Mega Man 3, pero pues aquí está la escena final. Con pues la imagen de Proto Man y de Mega Man mirando hacia el cielo, está el logo del ensayo y dice, vente para acá. Así que nada, tenemos esos diseños. Hay varios diseños más que están en proceso de elaboración, así que van a verlas por ahí. Estamos en esta fase de merchandising y de product placement y la cosa. La camisa. Las camisas del ensayo las tenemos para ti, vente pa' acá, pasa por aquí y pídela en la barra. Las camisas del ensayo. Quizás desprestigio, pero las camisas del ensayo. Las camisas del ensayo. Yo, ponte la camisa para que roquees por ahí. Compra una pa' ti y una pa' tu jeva. Van agarraditos de manos por Río Piedras. Y van diciendo, wow, qué lindas camisetas. Las camisas del ensayo. Las camisas del ensayo. Vente pa' acá, compra la camisa. Tu camisa favorita aquí la vas a encontrar. La puedes usar para lavar el carro. Dice cara a los perros. La camisa del ensayo. La camisa del ensayo. En el color que quiera, del tamaño que quiera, nos deja saber y te las mandamos a hacer. Para eso es que estamos aquí. Para saltar te las puedes poner así. Exacto, son buenas. Si te meten una puñalada, voy a decir la pues para la sangre. De hecho, eso fue lo que. Bueno, después te cuento. La camisa del ensayo. Las camisas del ensayo. Compra la camisa del ensayo. Vamos a Calocha, voy, cómprala ya. Cartera y compra la camisa, ponte a vacilar. Camisa del ensayo. Las camisas del ensayo. Vaya hasta que tu mamá te la compre.
funciona, eso siempre funciona. Las camisas del ensayo. Las camisas del ensayo. Gracias, Eric, gracias, Titito. Así gracias, que gracias. Nada, los esperamos y vengan para acá. Vengan para acá. Compre su camisa. Es que yo siempre pensaba en una promo de esa. Para secar el sudor, si le va a secar el sudor. Sí. Yo siempre pensaba en una promo de esa de camisa, que de esto que las camisas son las mejores, pero también la puedes usar para secar el capa. Si hay algo en tu casa, para secar. La alfombra para el baño. Sí. Te la pones, te la quitas y la usas la alfombra para el baño. Para secarte en la playa si no tienes también. También. Pero qué malo secarse. Bueno. Sí. Estaba viendo, la juventud tiene unas modas bien locas. Como estaba viendo en cosas que dice la gente mayor de 38 años. Sí, soy un señor. Esto es soy un señor, gente. Soy un señor. Estaba viendo que la juventud se va para lugares, se va para estos sitios, unos parkings en las calles. Se ponen a correr en los carros. ¿Cómo? Que esos muchachos y se ponen a dristear, es que le dicen. ¿Cómo es eso? A dristear. Y se ponen a dristearla ahí. A dar vueltas en el carro. A dar vueltas y a chillar goma ahí todo el tiempo. Gastando chavo en goma. Gastando chavo en goma y después. Y después se meten ahí y los atropellan. Pero es que son... Pero ese es el vacilón. El vacilón es que te atropellen. Mira qué jueguito tienen ahora. Mira qué jueguito. El vacilón es ir a que te atropellen en una cosa de esas. Sí, que te metas un cantazo y salgas volando para el carajo. Sí. Wow, en verdad, coño. Esto es un deporte extremo. Es casi como una ruleta. Sí. Una. Bueno, a ver, que ahora quién le da. Pero a veces se agarran. Los muchachos se agarran de los carros. Y se van a dar vueltas a disfiar con el carro y salen volando. Y otro carro les da. Y hacen puntos. Y eso es lo que les gusta a esos muchachos. Sí, eso es lo que les gusta a esos muchachos. Está ganando uno que anda en silla de ruedas. Porque chilla goma lo ve. Chilla goma, sí. Ya no camina. Ya tantas pesas que le han dado. Está ganando, se dan duro. ¿Tú has visto esos videos? He visto. Son bien entretenidos esos videos. Sí, verdad que son. A mí me encantan, de verdad. Si lo criticas, dejan de hacerlo. Sí. Hay que apoyar a la juventud. Sí. Que sigan dándose cantazos. Que los atropellen. Hay público para ver eso. Sí. Nosotros somos público. Pues está con cabeza. Yo cada rato le envío a Ale videos de... De los muchachos drifteando que se atropellan ellos mismos ahí. Y salen volando, ¿verdad? Salen volando. A veces tú lo ves que un carro le da un cantazo. Chilla goma les da y el chamaco volando y se paran como que... Y con los pantalones abajo y sin tenis. Estoy bien. Para el hospital, cabrón. Y la gente habla, ¡wow! Y la gente, ¡wow! Sí. Y el del carro coge y se va, ahí mismo. No, ya como él cumplió con su trabajo. Sí. Ya le di a uno, me puedo ir. Calidad de vida, no calidad de vida. A veces se meten y meten a corillos de gente. Se llevó a 7 enredados. Como que guay. Qué locos, en verdad. Con los Hellcats. Y como que trataba de sacar la pistola. Estaba viendo que también en un momento pasó una señora blanca así, y le empiezan a romper el carro, porque parece que se metió. Ah, ok. Y le rompieron el carro. Que roban otro carro y le meten con él a hacer otro carro. Encima ellos así para... ¿Le pegan fuego al final? Fíjate, no he visto ese. Hay uno que... Hay uno más entretenido. Ese está bueno. Yo creo que ya sé. Ese está bien bueno. Que me lo está contando y lo quiero ver. Pero hay otro que le joden el carro a esta doña, está parqueado, y le pegan fuego. Y tras que le pegan fuego, se roban otro carro y lo aceleran bien duro y le meten bien duro a este carro para que los dos cojan fuego. Y ellos, los carros esos los desbaratan y todo. Sí. Pues terminan botando fuego. Wow, yo nunca he tenido un carro en mi vida. Son un buen jangueo. Esos jangueos aquí no se dan. Ya no se dan aquí. Es que son los boricuas de aquí que están haciendo eso. La mitad de esos muchachos son puertorriqueños. Tenemos atletas puertorriqueños representando en el drifting. Ahí, bien cabrón, cogiendo cantazos con los carros, porque no tienen carro tampoco ellos. No, se roban los carros. Ellos van a vacilar ahí con un carro robado. ¿Te recuerdas para cuando se votaron a Ricky? Ajá. Que había alguien en el viejo San Juan con un carro chillando. ¿Te recuerdas de eso? Por todos lados. Y acelerando el carro. Eso estuvo al garete.
No sé si... Y como amenazando como atropellar a la gente también, como que... Y se metía, ahí, se acabaron todos los policías, la policía no hacía nada, chillando sí, gomas sí. por la plaza y toda esa mierda. Y, fue bien raro. ¿Verdad? ¿No se recuerdan sí, de eso? ¿Tú, Cristina, no llegaste a ver eso? Era un carro robado porque el carro ya era estaba era un carro violado, blanco y yo no sé si era una muchacha. Estaba... Yo creo que eran unas muchachas y todo. Yo creo que estaban ahí. Creo que sí. Estaban chillando gomas ahí como que, wow, esta gente estaba súper al carro. Y el carro estaba a punto de morir. Sí, por eso, porque era un, por eso yo digo que pienso que era un carro robado porque se escuchaba ya bien jodido ya de... Y era un Honda, un carro nuevo. Sí, sí, sí. Y estaba, ellas estaban ahí drifteando ahí bien cabrón en las protestas, como que humo y cosas, y ellas chillando como que Puerto Rico. Ya se va a cumplir otro año más ahora, en julio. ¿Verdad? Sí, sí. De eso, qué cool. Fueron unas buenas vacaciones. ¿Verdad? Fue bien entretenido. ¿Tú estabas por acá, Loni? Estaba allá. Ah, pues te perdiste. Ah, sí, porque los que están afuera son los más pendientes que está lo que está pasando aquí adentro. ¿Sabes más de aquí que los que están aquí? Tú estabas viendo si guapa. Oye, Oloni, vente para acá a hablar sí, con vente, nosotros. Vente, 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 no vente. Qué loco esos días. Sí, es como que... Ale llegó a ir para allá, pero Ale iba allá a tirar. Ale se ponía camino. Bueno, no va a decir nada de lo que hacía porque... Sí. De lo que hace. De lo que sí. Este es de los que dicen, ah, ese es policía porque estaba... Sí, porque... Yo vi un muchacho sospechoso tirando, quemando un carro. Ajá. Ese tiene que ser policía porque... Son policías, son esos. Mira, ¿y dónde tú estabas, Loni, cuando estaba pasando esto? Yo estaba estudiando en Orlando viendo a los papelones de ustedes. Eso que estaba viendo papelones, ¿tú puedes creer esto? Pero tú estabas preocupado. Mira, yo nunca aprendí el humo. No, es como que... Es como, estamos un poquito virados ahí, mira. Ok. ¿Qué? Estamos un poquito más para allá. ¿Estás prendido? Ok, Loni, espérate, que es que esto es una historia de terror lo que me vas a contar porque estabas en Florida. Estaba con su familia, estaba con su familia. Sí, de terror. Historias de terror familiares. No, toda mi familia estaban aterrados de que tenía un fucking primo pendejo diciendo de que, ¿qué le pasó a mi Puerto Rico, pendejo? Y nunca ha pisado Puerto Rico. Estaba, ¿sabes qué? Tenía como que... 10 años y estaba encerrado en casa. ¿Cómo se atreven a joder con la democracia? Ese es el gobernador que escogieron los puertorriqueños. Eso decía mi mamá. El papelón fue de que que quemaron las sombrillas. Quemaron las fucking sombrillas. El hecho de que mi parte favorita fue cuando alguien de Fox News estaba entrevistando a Rosselló. Ah. Y Rosselló. ¿Sabes qué? Sí. ¿Tú sabes lo que es de que hacer de que le traemos esto? Este mensaje especial fue traído por... se compró una camisa del ensayo. Sí. Eso pasa cuando eres PNP y te compras una camisa de ensayo. Pues, no, es como de que alguien de Fox News lució racional entrevistando a Rosselló. You know that people want to kick you out, right? Y él, no, super, no. No, pero el puertorriqueño me ama, mira, están todos ahí afuera. Sí. The thing is, if we make Puerto Rico the 51 state, then we can make this all better. Estábamos viendo ahorita el videojuego de Cristo. Ah, sí, está bueno. Está bueno. Vean un videojuego de Cristo nuevo, gente, cómprenlo. Está bien divertido. Tú eres Jesus en el juego. Es Grand Theft Auto, pero eres... Sí. Vas por ahí, en vez de matar gente, lo salvas. Sí. En vez de golpear al prostituta, tú le masajes los pies. Sí. Y curando gente, va por ahí curando gente. Y haciendo vino. Y hace vino, camina por el agua, así. Claro, porque por lo menos, o sea, que los juegos, pues, pum, pam, juega. En este es como que las manos solamente así. Sí, y el control te tiembla, el control tiembla. O sea, de que esto es Jesús con Parkinson. Es como... tienes que hacer... ahora abre los mares. le tornillaron en la mano y eso es un alivio. Sí. Era bueno que fuese como que hiciera que los trucos sean como Mortal Kombat. Pero que tenga que ser como que... ¡Pum! ¡Vino! XXerito, ¡para adelante! Dios mío. Pan y pescado,
y como que usar la, ese videojuego para, no solamente para Jesús, de que para otras partes de la Biblia, como que tú juegas como este como Sodoma y Gomorra, de que, y tú tienes como de que de convencer a de que no, o sea, tengo que tener sexo con mi hija porque ¿sabes? Para salvar al a nuestra especie. Ah, no, pero eso sí, ¿verdad? Sí, para salvar la descendencia, para salvar la descendencia, por favor, sí. Y tú tienes como que, y tu juego es convencerla de que ah, no, el juego es, no tiene que convencerla. Ya viene convencida. Ella estaba convencida. Ella es emborrachada al papá. Tú juegas como la nena con, emborrachando al país. Ah, o sea, que tiene más jugadores, tiene más players. Sí, tiene más players, sí. Llegan un montón de ángeles, que de gente queriendo violar ángeles, y así que tú mandas a tu hija, no la quieres, manda a tu hijo, y ganaste. Y tendrá una versión online de este juego, que las versiones online son más hardcore. ¿Qué es la más hardcore? Saca demonios, estará bueno, que sacará demonios, coño. Estaría bueno. Que lo pongan. Que vaya por ahí caminando y se podría ser un buen juego, fíjate. Sí. Podrían hacerlo más divertido, que cuando saca los demonios, pelea con el demonio. De verdad. ¿What? Y le tira magias, así como que, agua bendita, así. pero es más RPG. Es como un Final Fantasy de Cristo. Sí, estaría bueno. Eso estaría bien bueno. Sí, porque va él, como Final Fantasy van como que en grupito. Ajá. Él con los 12 discípulos, sí. Y uno le tira la espada, uno le tira el pan. Tira fuego, uno juega al busto con fuego. También. Matando a los menonitas después que tú completaste tu misión de Moisés, te van a enviar a los menonitas a matarlo. Está bueno. Toda la Biblia completa. La Biblia completa. Génesis estaría cool, que está creando y... Y ese open world será bien bueno. Él va caminando por la ciudad. Por la ciudad. Él te va a salvar. Él te va a salvar. Si lo encuentras, salúdalo. Que él te va a salvar. Él te va a salvar. Jesus Christ. Te va a salvar. Anda con un gorillo bien cabrón. Viene con nadie que quiera joderlo. Él es el más duro, es un campeón. Él es Jesús, es el más cabrón. Todo el mundo lo quiere. Jesus Christ, te va a salvar. Jesus Christ, te va a salvar. Jesucristo invita a tu boda. Él va a convertir el agua en soda, el lazo de vino. Y hasta tus primos van a estar en la fucking joda. Jesus Christ, te va a salvar. Jesus Christ, te va a salvar. Pecaron, están salvados. Los que tienen lepra, están salvados. Los que están en contra de Dios, están salvados. Y los gays, no. Jesus Christ, te va a salvar. Jesus Christ, te va a salvar. Para ser Cristo, no te lo metas en el ano, porque se lo metieron un montón de romanos. Y
alguien está traumatizado por esa experiencia. Así es que tú no le creas a la ciencia. Jesus Christ te va a salvar. Jesus Christ te va a salvar. Uno viene por ahí montado en un burro. Todo el mundo viene sacando las palmetas. Todo el mundo bailando. Todo el mundo moviéndola porque llegó Jesus Christ. Te va a salvar. Jesus Christ, te va a salvar. Jesus Christ, te va a salvar. Jesus Christ, por nuestros pecados. Ahora todo el mundo es árbol, gracias a Jesus. Ahora vamos a la segunda parte del Apocalipsis. Jesús peleando contra los demonios, debe estar bien cabrón. Fíjate, si fuera ese estilo Final Fantasy, te era cabrón. Si fuera con el demonio de tres cabezas. Sí. Los diablos esos que salen con la música hardcore. Sí, es como que mi única referencia es el Shakti. Que no son las tentaciones, como cuáles eran las tentaciones de Cristo, de que las mismas de Shakti, sí, la de los enanos. Es que Shakti era Cristo. Pero sabes que no había una tipa, Satanás convirtiéndose en una tipa y como que sacando la manga de que hey baby. Shakti era Cristo porque está como que muy para el esta cámara se movió. Sí, eso fue que se movió. Eso fue cuando estaba descuadrado, se había descuadrado. Ahora lleva rato así. Sí. Es como que vi el balance. Yo te lo dije y pensé que había pichado, pero de verdad te lo dije ahorita. No, pero chilling. Voy a estar media hora editando esto pensando que la cámara está de lado, puñeta. No voy a subirlo. Es como que nos arreglamos. Vámonos, ¿verdad? Ya. Sí, llevamos un rato aquí sudando. Estamos sudando aquí, bien cabrón. Hace calor. Estos calores están bien bellacos en Puerto Rico. ¿Le hicieron alguna canción mientras yo no estuve el calor? La canción del calor. ¿No hicieron una? Bueno, sí, ya. Sí, en la luna. No, pero hicimos una, la del calor. Yo la subí, la de que calor. Esa está buena. La de casqueteándose en la luz, por favor. Por favor. Es que ya tiene dueño. Esa canción tiene dueño. Ah, contra. Vámonos. Dale, vámonos. Vamos, pero tenemos que decirle a la gente que vayan a Estando Pero. Yeah. Todos los jueves en Punto Fijo se preparan Estando Pero. Es un show diferente todos los jueves. Vayan para allá los Estando Pero. Taquilla a la venta en prtickets.com. El show de Quebradilla se fue soldado. Ya sí, ya no hay que anunciarlo ya. Sí. Pero volvemos de seguro. Sí, de seguro. Vamos pa Florida, gente. Vamos para Miami, para San Pete y para Orlando. En el orden, ese no es el orden. Él sería San Pete, Miami y Orlando. Sí, hace mismo. Sí, busquen sí. Las taquillas en cualquiera de nuestros perfiles. Está ahí están los links para las taquillas. Ahí, pues, mira, allá. Vayan para allá, vamos a pasarla cabrón. Después nos digan, mira como que ustedes están en Orlando y no me dieron nada. Compren las camisas del ensayo. Sí. Yo voy a chillar, voy a tirar. Primera, segunda, tercera. Saco el cloche y no chilla nada. Porque tengo un carro bien cleca. Pero tengo tetas y por eso tengo los cristales abajo y ahora no sé qué rima con tetas. Vamos a chillar goma, vamos a chillar goma, vamos a chillar goma y que se joda. Vamos a chillar goma, pa
vamos a chillar gomas, vamos a chillar gomas y que se joda. Vamos a chillar gomas, tú y yo en unas donas, pero yo quiero donarte un espacio para amarte, pero lamentablemente tú no quieres algo más, así que tengo que chillar más gomas. Vamos a chillar gomas, vamos a chillar gomas, vamos a chillar gomas y que se joda. Vamos a chillar gomas, vamos a chillar gomas, vamos a chillar gomas y que se joda. Puedes llamar al número 1-800 chillando goma y nos contratas a nosotros pa' los quinceañeros, pa' la boda. Vamos pa' tu boda y en tu boda sabes que hacemos chillamos goma. Vamos pa' tu velorio y vamos pa' allá y sabes que hacemos chillamos goma. Vamos pa' tu cumpleaños y sabes que hacemos chillando goma. Vamos pa' tu bautizo y ahí también chillamos goma. Vamos a chillar goma, vamos a chillar goma, vamos a chillar goma y que se joda. Nueva compañía. Vamos a chillar goma, vamos a chillar goma, vamos a chillar goma y que se joda. Chillando goma. Hace aquí. Rescue Me. Parece, yeah. Parecemos una banda de verdad con la camisa. Una banda infantil. Somos familia, somos familia. Te llevaste a tres tipos. Ese es cambiando la radio. Ellos también. Es como que antes de morirse cambia la estación de radio. Mira, chequeate ese que se está jodiendo. ¡Ay! ¡Y adiantre! Okay. Dale respiración boca a boca. Se murió. Me olvido los ruiditos que tiene este pianito. Como que bien mierda, ¿verdad? Ah, mira, esto fue lo que pasó hace poco. Esto fue lo del Titan. Esto es Titan. Esto es directamente desde Titan. Estamos bajando. Vamos a ver el Titanic. Papi, yo tengo un billón de pesos. Nada malo me va a pasar a mí. Claro, vamos para ver el Titanic. ¿Cuánto se tarda esto en llegar allá abajo? 10 horas, pero eso 10 horas. Dale para abajo y para abajo. ¿Verdad? Que tú estás hablando mucho, sí. Déjame ver si este tú encuentras el canal de Titanic, que no lo veo. Mira. Ah, mira, hay una bombillita prendida. Desenróscala. Este sí, abre la puerta. ¿Cuál es lo peor que puede pasar? Mira, como que se está metiendo agua aquí. Cabrón, es la plomería, lo arreglan rapidito. Es el toilet. Llámate a room service. Oye, pero aquí no hay nadie que va a atendernos ahora mismo. Aquí, yo vi Black Panther, hay un mexicano bajo el agua. O sea, que nos pueden ayudar. Sigue bajando. Sí, es que se está en bajar. ¿Viste que estás pensando mejor conmigo que con tu mai? Y tú querías irte con tu mai para Disney, mira. Ni Disney tiene esto. Mira. Oye,
mejor. Esa fue una botella de gas que quedó. ¿Qué carajo pasó? Esa es la guardia de Costanera llegando. Esa es la ballena pasándole por el lado. Sí. Esta es la parte que va a subir de Calzoncillo y Sin Nada. Gente, nos vemos y gracias. Ya, velo, sí, sí. Nos vamos, vamos, vámonos. Sí, 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 ya. Calzoncillo, Music Night.